Hello Maritza, good evening. Good evening, teacher. Hello Valerie, hello Carlos, hello Beatriz. Hello, miss. Hello, teacher. Hello, Hello. hello Catherine, Natalie, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening, teacher. Good evening, everybody. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Ok, bueno, vamos a comenzar. Just let me share the screen. Ok, vamos a comenzar. Al finalizar, vamos a tocar el punto de la plataforma para revisar lo de la parte del midterm exam. Sé que algunos ya lo avanzaron y quizás otros todavía les falta esa parte, pero para que, claro que vamos a hacer en cada sección, vamos a tomarnos un pequeño tiempo al final para que veamos qué parte del midterm, ¿verdad? El midterm está al final de la sección 3, ¿ok? Si no lo han podido visualizar. Ok, today we're going to answer this question. What are you like? Ok, si se fijan en los objetivos que les envié, which are these, we are going to learn to practice, or we are going to practice WH questions with B. We are going to learn adjectives to describe the personality and appearance of people. And we are going to review and check the midterm exam at the end. Ok, eso vamos a hacer este día y vamos a trabajar un poco con el vocabulario para describirnos. Ok, yesterday we couldn't do the task. Y vamos a hacer la lectura porque la vamos a utilizar este día para una actividad que vamos a hacer de escritura. Ok, so take a look at this chart, please. Let's take a look at the chart. Yeah? Just give me a moment. Quiero tomarle una captura. In the chart, you have the name, the age, the nationality, and the interests. En la siguiente slide, ahí está la lectura. Pero ustedes van a tener que completar esta información. Vamos a leer sobre tres personas. Por eso tengo aquí speaker one, two, and three. Tal vez en cuadernos solo pueden poner como los encabezados. Ok, y luego al momento de leer, ir solo llenando. Ok, name, age, nationality, and interests. Ok. Me dicen si puedo pasar a la siguiente slide. Ok, acuérdense, name, age, nationality, and interests. Después voy a volver para que ustedes lo puedan visualizar. Pero por el momento, pueden escribir los cuatro encabezados en su cuaderno. All right, this is the reading. Teacher, that's too much, demasiado. Pero ustedes ya van a ver, a leer, que siempre es sobre el vocabulario y la forma de presentarse que hemos estado trabajando. Quizá hay un par de palabras más, pero siempre fáciles de poder utilizar cuando los interests. So, we are going to read and complete. First, I need volunteers. No completen todavía. I need one volunteer to read about speaker one. Who wants to read? Areli. Thank you, Areli. Go ahead. Yeah. Yes, go ahead. Okay. Speaker one. Hello, my name is Veronica Sainz, and I am 40 years old. I am from Seville, a city in Spain. My first language is Spanish, but I can speak in English very well. I am interested in travel and fashion. I'm also interested in animals. I have four dogs and three cats at home.
Very good. Be careful with the pronunciation of the numbers. 14. I am 14 years old. Porque 40 es el otro. 40. Ajá, ese es 14. Ajá, and then I am interested. Interested. Mm-hmm. But it was very good. Very, very good. Thank you. Now, one more volunteer for the speaker number two. Stephanie, thank you. And then Luis for speaker number three. Go ahead, Stephanie. I am Gary Jackson. Hi, I am Gary Jason. And I am from Ontario in Canada. I am 15 years old. And my first language is English. I am interested in fashion and sport. I really love snowboarding and basketball. I am also interested in books, especially in science fiction histories. Okay, thank you. Very good. Just in, especially in science fiction stories. Especially in science fiction stories. But the rest, okay. Very good, Stephanie. Now, Luis, Luis Artiga, speaker number three, please. Okay, speaker number three. You can hear me well? Yes. Okay. Good morning. My name is Linda Cotis, and I'm 21 years old. I'm from New York, a big city in the United States. I'm interested in sports, music, and history. I especially like rock music. My favorite band is Foo Fighters. They are from the United States too. Thank you, Luis. Very good. History. I'm interested in sports, music, and history. Ahora, la diferencia en la pronunciación, stories and history. Be careful with. Pero igual, tranquilos que esto con el tiempo se corrige. Pero es stories, like science fiction stories, y también history. La pronunciación cambia. Okay. Now, do you have questions about vocabulary? From the reading? Teacher, a yes. Big city in the pronunciation, no. ¿A dónde? Speaker one, two, or three? Speaker three. New York? New York, a big city. In the United States. United States. Okay. State. Mm-hmm. Yes. Thank you. You're welcome. Another question? All right. I'm going to some time. No acá. Remember, speaker, one, two, three. Look at my screen. You have to complete the name, the age, the nationality, and the interests according to each speaker. Okay, les voy a dar un par de minutos para que completen el cuadro y me avisan. Let me know if you finish. Quizás en unos 3-5 minutos pueden hacerlo. Avisen si terminan antes para poder revisar. Okay. Go ahead. Solo quiero... Comunicaciones. Fashion sports.
books. Let me know, please, if you finish. Yes. Excellent. How about the others? I finished. Yes. Okay. Okay, remember that in the chart you have name, age, nationality, and interests. Ok. Siempre lo vamos a hacer así como lo hicimos ayer con el verbo to be. Lo único que para decir, digamos, los intereses de alguien más puede ser she is, right? Or he is interested. Look at the chat. In. Y lo dicen. Or you can say she. Yo vale. He likes. Y lo que pusieron. But we are going to do what we did yesterday. Solo que hoy no van a presentar al compañero con el que trabajaron, sino que quiero que me presenten con la información del cuadro a la persona del reading. Speaker one, speaker two, or speaking three. Usando, ya saben, lo que hicimos ayer. He is, she is, or her name is, she is from, he is from, etc. So, do I have volunteers for speaker one? Yes. Raise your hand, please. No volunteers? Thank you, Beatriz Garcia. Go ahead, speaker one. Her name is Veronica Saez. She is 14 years old. She is from Seville, Spain. She is interested in animals. All right. Okay, I guess that's it. Now, she is interested. She is interested. Interested, but very good. Excellent. You did a very good. Now, for speaker number two, one volunteer, please. Interesting. No, no volunteers or victim. Maritza Rivera, thank you. Speaker two, go ahead. Yeah. Moment, please. Veronica Sanz. No, speaker number two. Speaker two. Perdón. She is Veronica Sanz. No, no. Veronica Sanz está en speaker one. Pero usted va a presentar al que está en speaker two. Yes, yes. Gary Jackson. Gary Jackson.
She is Cari Jackson. She is Angel. 15, se me olvidó. How do you say 15? Permita. Alguien que no diga 15. 15 years old. She is from Ontario in Canada. She is like interest in book, especially in science fiction story. Okay, science fiction stories. He is interested books, especially in science fiction stories. Oh, be careful, porque es él. He is Gary Jackson. No, he is. Uh-huh. He is Gary Jackson. He is from Ontario in Canada. He is 15 years old. Okay. His first language English. Okay. He likes or he is interested in, y lo que usted dijo, ¿verdad? Books, especially science fiction. Thank you, Maritza. Very good. Now, the last volunteer for speaker 3, please. Thank you, Rosa Melida. Okay. Her name is Linda Cot. She is 21 years old. She is from New York University. She is interested in sport, music, and story. Okay. Good. Now, I can add this. En vez de decir, my favorite band is, you can say her, right? Her favorite band is Foo Fighters. Okay? As extra. Very good. Okay. Very good. Okay, good. Now, questions about vocabulary? ¿Alguna palabra que no conozcan y quieran? Sí, yo tengo una. Digamos en Speak One, donde dice I am also interesting. ¿Qué significa also? Also, también. Also. O además. También. Ajá. También o además. I am also interested in animal, o como decir, que ella está diciendo, además, o también estoy interesada en animales. Ok, gracias. You're welcome. Any other word? Also, also. What is the meaning? How do you say also or also? Also, how do you pronounce? Also. Also, also. Mm-hmm. Another question? Okay, I guess we are okay with this. Si ustedes se fijan, cada vez le vamos agregando un poquito más. Ya no vamos solo diciendo oraciones separadas, sino que ya más información sobre mí o sobre alguien más. So today, as you can see, we are going to describe people. Y este vocabulario lo estuvieron trabajando en uno de los videos. Right? Adjectives to describe things and personality. What we are going to do, listen, you have to classify the adjectives. Yo voy a ir marcando los que son para describir appearance. Appearance, not personality. Pero ustedes me van a decir, for example, pretty, appearance or personality? Personality. Appearance. 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 Pretty describes appearance. Okay, handsome.
Appearance. Good looking. Appearance. Mm-hmm. Talkative. Personality. Entonces esa no la voy a marcar aún. Quiet. Personality. Funny. Personality. Serious. Personality. Shy. Personality. Short. Appearance. Friendly. Personality. Heavy. Personality. Appearance. Thing. Appearance. Nice. Personality. Okay. Personality. So all the ones that I didn't mark, like talkative, quiet, funny, serious, shy, friendly, and nice, they describe personality. Okay, now, do you know the meaning of all these words? Porque si hay alguno que no sepan el significado, hoy es el momento para que me pregunten y para que anoten qué significa. Really tall. No questions? Teacher. Good looking. Good looking is another way to say attractive. Atractivo. But be careful. Pretty is for women. Handsome is for men. And good looking is for both. Para women. Nunca vayan a usar pretty con hombre, porque no. Cambia el contexto y es otro significado que no es bueno. And then, women, pretty, handsome for men, and good looking for men and women. Okay? And the word shy. Okay. What is the meaning of shy? Let's say that shy is the opposite of friendly. Es el opuesto. Tímido. Ajá, very good. Tímido. Tímido. Okay. ¿Qué es heavy? What is the meaning of fuerte. Heavy? Heavy is the opposite of thin. Es como, como gordito. Heavy. It describes appearance. Heavy. Okay. Mm-hmm. Y eso es lo opuesto de thin, porque thin es delgado. Pesado, heavy. Okay, any other word? Handsome. No? Okay, let's repeat. Pretty. Repeat. Pretty. No, repeat. Pretty. 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 Handsome. 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 Good look. Good looking. Good looking. Talkative. Talkative. Thing. Nice. All right. Very good. Now I'm going to share. Bueno, les voy a enseñar otro documento con este vocabulario que ya tienen acá. Lo vieron en el video. Pero yo les traigo uno extra para que ustedes tengan más que decir cuando yo les pregunte por su descripción. But it's pretty. Look at the pictures. Voy a silenciarlos a todos para que escuchen la pronunciación. For example, well, to describe appearance, you have the pictures here. Tall, short. Okay, tall, short. Old, young. Pueden ir repitiendo, aunque sea con su micrófono cerrado. Old. Young, look at the picture, slim,
thin significa lo mismo. Slim, thin, fat, heavy. Fat, heavy. Be careful. En inglés, fat es como muy, muy fuerte. No, entonces, traten mejor de usar heavy para describir la característica, porque fat sí es algo fuerte e incluso puede ser ofensivo dependiendo de la persona. Entonces, mejor usen heavy, or you can also say chubby. Aquí se lo voy a escribir. Chubby, ok, como rellenito, como una forma bonita de decir que está gordito. It's chubby, chubby or heavy. Pero fat, mejor traten de no decirlo. Okay. Now, here we have also hair and eyes. Aquí la forma de escribir cambia, pero porque se usa otro verbo, pero igual, se puede usar. Look at the pictures. Long, short, bald. In this case, I'm going to write or I'm going to describe my hair. Look at the sentence. I have long hair. Okay? In my case. Wait. I have long hair. Okay? Y ustedes pueden ir escribiendo la oración según su característica. Okay? Then we also have straight, look at the shape, straight, wavy, and curly. Curly. In my case, I have straight hair, okay? In my case. Pero puede que usted tenga wavy hair o curly hair. Ahí usted va a cambiar según su característica. And then, blonde or fair. And dark. In my case, bueno, no sé, ¿verdad? Pero yo digo que I have, let's say, fair hair. Como claro. Not natural, but it's fair. ¿Ok? Ahora, fíjense bien que la característica siempre va a ir antes. Porque en español decimos pelo largo, pelo liso, pelo negro. But in English, no. We don't say hair long, hair short, hair straight, or hair fair. No, eso está malo. Siempre va antes. The same with the eyes. In my case, I have brown eyes. Okay, no digo I have eyes brown, porque está malo. I say I have brown eyes. And you have the color. Blue, green, hazel, brown. Hazel es como almendrados, como los que son ojos como claros. That is the color, hazel. And for the men, you can also say, I have a mustache, I have a beard, or I have freckles. Freckles son como pecas, son pecas. Okay, you can say that. Okay, I don't know if you have any questions about this. Please open your microphone. Si tienen preguntas. No questions? Teacher, en la cuestión de las pecas, solo sería fresh clash. I have freckles. Have es tener. I have a mustache, I have a beard, or I have freckles. Okay, pero usted tiene que usar I have. Thank you. Now, take a look at the pronunciation. Long, short, bald. Bald es calvo. Straight, wavy, curly, blonde, fair, dark, blue, green, hazel, brown, mustache, beard, freckles. All right? Don't forget that. Now, we have here more adjectives to describe personality.
y ustedes me van a ayudar, ¿ok? To identify the meaning. For example, energetic. According to the picture, what is the meaning of energetic? ¿Alguien que me pueda decir? Enérgico. Energético. For example, children. Children have a lot of energy, so they are energetic. Alguien con mucha energía. Okay. What is the meaning of shy, dijimos? The meaning of shy? Tímido. 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 Okay. What is the meaning of hardworking? Estudioso. No necesariamente estudioso. Trabajador. Trabajador. Polite or kind? Amable. Amable, educado. Okay. They are synonyms. Okay. Rude. What is the meaning of rude? Maleducado is the opposite of polite. Es como pesado, pésimo, maleducado. It's rude. Okay. Cheerful. Cheerful. What is the meaning of cheerful? Cheerful. Alegre. It's happy, animado. Alguien que siempre anda animado. Alegre. Friendly. What is the meaning of friendly? It's the amigable. Amable. Amigable. Opposite of shy. Ajá. Helpful. Servicial, tal vez. Ajá, servicial, alguien que le gusta ayudar, servicial. Funny. Divertido. Ajá, as you can see in the picture, right? In this case, you use the verb be. I am energetic, I am funny, okay? To describe your personality. Okay, esta hojita se la voy a compartir antes que se me olvide. La voy a guardar así en PDF para mandárselas por el WhatsApp para que la tengan. WhatsApp. Okay? Mm-hmm. Pero mm-hmm. Se voy a mandar otro momento. Okay. Now that you have the vocabulary, espero que hayan anotado los son como nuevos para ustedes porque los vamos a ocupar. Right now we are going to use them. Okay. Les voy a explicar qué vamos a hacer. Give me a moment. Okay, using the vocabulary, aquí está. We are going to write, así como estaba, la lectura de speaker one, two, and speaker three. You have to write a short composition about you. Use the read as an example. Ya no serían como oración tras oración, sino que ya ir formando párrafos con la información básica de ustedes. Tienen que ser, vámonos al read. Introducing yourself, your name, your age, your nationality or country, pueden ponerle interests también y una descripción de ustedes, appearance and personality, ok, en este formato como párrafo, all right, so in your notes, I'm going to give you 5 minutes y después vamos a escuchar algunos, all right, go ahead. I am. Sorry. Speaking the name. Carlos. Piero. My name. Age. 50. Tiene que ser en formato de párrafo. No como el cuadro, sino que así como está en el reading. Speaking, reading. Así como usted va a escribir. Hello, my name is Verónica Serrano. I am 35 years old. I am from San Salvador. My first language is Spanish. Puedo decir, I am interested in languages. I am tall and chubby. Yo me describo. Así van a ser ustedes. I am
I am here. Let me know if you finish, please. Are you ready to check? ¿Ya estamos listos? Yes. Okay.
Okay, let's see. I'm going to call volunteers. ¿Quién quiere leer el párrafo? Who wants to read? Rosa Melida, thank you. Hi, I am Rosa Castro. I like being called Melly. And I am 29 years old. I am from El Salvador, a city in San Salvador. My first language is Spanish. I am interested in sport, gym, music. I have a son of 5 years old. My favorite color is pink, black, white. I like guitar. I like movies, especially in romantic. All right, very good. Thank you. Thank you. Okay. Now, one more volunteer, please. Beatriz Garcia, then Ana. Okay, then Ana, then Valerie, and then Alfredo. Okay, go ahead. Hi, my name is Beatriz Garcia. I'm 30 years old. I'm from Metapan, El Salvador. I'm interested in languages and sports. My favorite music is K-pop. They are from Korea. I'm really friendly and funny. I have long straight hair and I have brown eyes. Okay, very good. Thank you. Thank you, Beatriz. Excellent. Now, Ana. Ana Figueroa, go ahead. Hi, my name is Ana Figueroa, and I'm 19 years old. I am from Metapan, El Salvador. My first language is Spanish. I am interested in music, animals, travel, and learn something new. I am friendly and quiet. I like my long hair. Thank you. Okay, excellent. Very good. Valerie? Okay. My name is Valerie Morris. I'm 47 years old. I'm from San Salvador. I'm interested in learn language, not just English. I like animals, movies, music, and books. I am not short and I'm not tall. I'm in the middle and I am single. Excellent. Now, how do you say that? I am medium height. Ahí en el chat. I'm medium height. Cuando no tall, no short, but in the middle. Que esa es como la medida de la mayoría del salvadoreño, right? Ni alto ni bajito. Medium height. Thank you. Ok, Alfredo había levantado la mano, pero no sé si siempre va a participar. Alfredo, are you going to read your composition? Ok. Ok, thank you. And then Carlos. Hello, my name is Alfredo Ramirez. I am 20 years old. I am from El Salvador, a city in Metapan. I had black hairs and light brown edges. I am tall, I'm hardworking and fun. I like to dance, sport, move the action. Solamente. Okay, thank you. Thank you. Now, I have brown hair, porque dijo I have brown hairs, pero no se dice en plural. I have brown hair. And the pronunciation of eyes. I have brown eyes and I like action movies. Action movies. Okay? But you did a very good job. Thank you, Alfredo. Okay. Now, Carlos, please. Está en mute. Your microphone. Okay. Okay. Hello. My name is Cardo Figueroa. I am 45 years old. I am from Ilopango and city El Salvador. My first language is Spanish. I am studying English. My profession is teacher.
I am leader serious. I like the car and motorcycle. 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 Okay. I am a teacher. Así tiene que decir. Uy, I am. I am a teacher. Motorcycle. Somos colegas, entonces. Yes. Motorcycle. Okay, very good. Excellent. Okay. One more. One last volunteer antes de pasarnos al midterm exam. Me, teacher. Catherine, thank you. Go ahead. Hello, my name is Catherine Diaz and I'm 27 years old. I'm from San Salvador. My first language is Spanish, but I study English. I interested in animals. I have one dog. His name is Draco. I'm friendly and helpful. I have long and straight hair. I have brown eyes. Excellent, excellent, very good. Ven como poquito a poco vamos produciendo más con el, la gramática, el vocabulario, y así poquito a poco vamos a, ir como hablando y produciendo y aprendiendo cada vez más. Cada vez veo que somos menos, pero usted no se dé por vencido, sígase conectando, porque la parte de Zoom nos ayuda a esa, a interactuar, a poder practicar, a que en el momento nos corrijan y a tener la oportunidad de practicar el idioma con otras personas, con los compañeros, ¿ok? Así que estamos bien. Ok, now vamos a tomarnos este espacio para ver el midterm exam. Este está en la sección 3, al final. Yo sé que algunos ya lo hicieron, pero también hay unos que todavía no lo han hecho. Para estas personas que todavía no lo han hecho, sí les motivo a que lo hagan en el transcurso del fin de semana para que esto no se les acumule, porque ya de la otra semana iniciamos sección 4. Bueno, vamos, el lunes vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando las descripciones, pero vamos a iniciar sección 4, ya es más vocabulario, ya es otro tema. Luego sección 5, después el final exam. Entonces, para que no se les vaya acumulando, traten siempre de ir, que a la momento de conectarnos, ustedes ya completaron estas secciones. En el caso del midterm, si hay alguna duda en algún ejercicio, igual me dicen y yo me detengo. Solamente el tiempo para que usted, entendamos qué van a hacer. Eso nada más. Y aunque quizás la mayoría ya lo hizo, porque no sé quién lo hizo ya, tenemos que hacerlo para que esto nos ayude en los futuros exámenes. Now, en la primera parte es listening, ok, as you can see, y es multiple choice. Con el multiple choice no tenemos mucho problema porque solo es de seleccionar la respuesta correcta. En este caso, as you can see, estamos evaluando spelling, numbers, el vocabulario de objetos y las preposiciones, o sea, y es bien corto el ejercicio en realidad. No. Es pequeño en comparación de todo el vocabulario que hemos trabajado. No sé si en este ejercicio han encontrado alguna dificultad o tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bye. Recuerden que ustedes pueden hacerlo las veces que quieran, escuchar el audio las veces que quieran y responderlo. En el otro grupo me estaban diciendo que a veces da dificultad para que dé play así, pero aquí tienen este botoncito para poder ampliar la ventana. Y creo que ahí no les da tanta dificultad. Podrían probar así. Ahora, en la parte B, possessives. My, your, his, our, or her. Esto lo vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de las posesiones, my name, your name, his name, your name, our name. Entonces, ustedes van a escribir el posesivo que aplica según el contexto. ¿Ok? Tengan cuidado cómo lo van escribiendo para que no se los tome mal. ¿Ok? En la parte C, complete the conversations. ¿Ok? Aquí creo que como ya va con fill in the blanks,
Sí, es la parte, la forma correcta del verbo to be. Tengan cuidado con mayúscula, con minúscula. Si no necesita el punto, no se lo pongan. Y también acuérdense de la apóstrofe. Si no escriben el apóstrofe y en vez de apóstrofe ponen tilde u otra cosa, no se los toma correcto. Entonces asegúrense de poner el apóstrofe. No sé si hay alguien que encontró dificultad aquí o tienen alguna consulta hasta este momento. Teacher, por lo menos en el literal one, ahí digamos se debe de poner toda la oración otra vez, que es are you Mr. Brown, o solamente are. Solo are. Solo la palabra que le falta. Gracias. Okay. Y acuérdense que Miss Brown se refiere a ella. No es Mr., porque Mr. es Mr. Esta en caso es Miss. Miss es, ajá, es ella. ¿Ok? Siguiente. Check the correct response. Ok, es multiple choice igual. Si han tenido dificultad, acuérdense que si alguien le dice a usted, goodbye, have a nice day, usted va a seleccionar cómo le respondería. I'm just fine, thank you, it's nice to meet you, or thanks you too. Si alguien le dice, in English, see you later, ¿cómo le va a responder? I'm okay, thank you, okay, bye bye, or not bad, how are you? Este es vocabulario de las conversaciones que encuentran en los videos. Si alguien le dice, hi, how are you? ¿Cómo le responde? Not bad, thanks, good night, nice or nice to meet you. Nice to meet you too. Entonces, eso es lo que usted va a seleccionar. Como la respuesta correcta a cada frase. ¿Ok? Then, complete the questions and answer correctly. Aquí también es multiple choice. Solo la forma correcta de cada palabra. Si usted se fija, sería what are it, what are these, or what are these, según lo que hemos practicado. Y así son todas. ¿Ok? Parte F, complete the conversations, use the correct prepositions. ¿Ok? Aquí es igual, es multiple choice, pero según la foto, usted va a escoger una preposición. ¿Ok? Mire, hasta la puede ampliar si no se logra ver bien, o abrirla en otra ventana si quiere usted verlo con más claridad. ¿Ok? Es multiple choice. Y son las preposiciones que estuvimos trabajando. Complete the conversations. Esta es la parte G. Y en este caso, si usted se fija, es más que todo verbo to be. Short answer. Short answer es la forma correcta del verbo to be en la respuesta o en la pregunta. Aquí dice que es plural, la forma plural. Entonces, usted va a ir respondiendo. No sé si alguien encontró dificultad o tienen alguna pregunta en esta parte. Aquí ya vamos usando más cosas. No lo he hecho. Todavía no. Vaya, igual, cuando usted encuentra esta parte y tiene alguna pregunta, siempre puede consultar. Pero eso sí, siempre tengan cuidado de las mayúsculas, las minúsculas, que no, a veces hasta el espacio extra que le ponemos lo indica como malo, el apóstrofe, todo eso. No vemos, ¿okay? La respuesta no nos va a dar, teacher. ¿Cómo? No vemos la respuesta, no va a dar la respuesta. No, les voy a ayudar a encontrarla. Ok, la idea es que ustedes lo intenten. La parte G es esta que les acabo de decir, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, es una conversación. Entonces, en base al contexto, usted va a ir llenando. ¿Ok? Parte H, creo que esta es la última. Déjenme ver. Sí, creo que sí. Es multiple choice también. Entonces, aquí usted va a poner, según la respuesta, cuál es la pregunta. Por ejemplo, look, he's a new student. ¿Cuál sería? Who's that? Where is he from? Or what's his name? Usted la va a seleccionar. I think his name is Chen Kuo. ¿Cuál sería? Who's that? Where is he from? Or what's his name? La otra es, he's from China. ¿Cuál de esas tres es la pregunta? Y así.
Todo esto es de las tres secciones que ya hemos trabajado. Por favor, hacerlo mañana o durante el fin de semana, porque sí, tenemos que ya para el lunes todos haber completado esta parte. ¿Ok? Solo se puede contestar una vez. No, eso se puede contestar las veces que usted quiera. Igual no le va a bajar puntos. ¿Ok? ¿Ok? Any other question? ¿Hay preguntas? Teacher, yo tenía una pregunta. Dígame. Con respecto a la gráfica que van saliendo de cómo nos van evaluando. Ajá. Este examen supuestamente creo que aparece en otra barra, ¿verdad? Sí. No sé si puede poner esa imagen. Fíjese que, permítame. Donde dice lo... el progreso. ¿Cómo va avanzando uno? Ajá, el progreso, cabal. Vaya, le voy a compartir la que me aparece a mí como ejemplo, porque yo solo veo las respuestas. Hay unas que no las voy completando así. Pero no, esto le tiene que hacer. Obviamente ustedes ya tienen que tener las barritas más altas. Sí. Vaya, ¿cuál es su duda acá? Ese examen que vamos a hacer, ¿a dónde aparecería la evaluación? Es el midterm, aquí. Ya se lo indico. Es esta, aquí le tendría que aparecer. Ah, ok. Ajá. Luego, después de la sección 5, que el último día, para la sección 4, el día 16, usted ya tendría que haber hecho el final. Hasta ese día tienen para hacer el final. Si usted lo quiere hacer antes, no hay ningún problema. Ustedes pueden avanzar. Una pregunta. La que está a la par de Miguel, ¿qué es? Este. No, la que está a la par. Esta es el promedio de todas las demás, de todos los knowledge checks. Como acuérdense que después de cada, como sección, de cada objetivo, hay un knowledge check, que son esos ejercicios que ustedes completan. Son estos, ¿no? Por eso dice homework 1, 2, 3. Y esta es el promedio de todas las anteriores. Ajá, okay. Entonces, aquí en todo deberían de tener 80% o más, para que al final, aquí en una opción, les pueda salir que puedan ver su certificado, que eso ustedes lo pueden hacer, pero hasta que lleguen alcancen el 80 o más. ¿Ok? ¿Tienen otra pregunta? Michelle, yo voy avanzando, pero estoy todavía en el pendiente en un ejercicio que es 1-4. Ajá. Y este es casi parecido a lo que le mencioné también a este último ejercicio. O sea, yo le pongo nada más las letras que hacen falta, pero no me agarra. 1.4. Estos knowledge checks no, son los que les aparecen en la barra. Ah, perdón. Vaya, estos knowledge que ustedes ven aquí son los que les aparecen como homework. Estos son, permítanme. No, me dijo 2.4, ¿verdad? Yes. Vaya, ahorita. Tenemos un minuto todavía, así que tranquilos. 2.4. Creo que ese es uno que yo ya hice. Así que ahí le van a salir las respuestas. Bye. Este. Ajá, este. Sí. ¿Será este? Sí. Yes. Five. Sí. Ajá. Pero es el 5. El 5. ¿Este? Entonces yo le pongo ahí. ¿Qué le pones? Is this. Porque ¿así? Es para la. Ajá. Y ese. Ajá. Y no me lo acepta. No, y solo esa es la que tengo pendiente ahí y no me la acepto. Entonces, no sé cuál es mi error. ¿Y ha intentado ponérselo en contractado? ¿Así, por ejemplo?
No, el contractado no. Apóstrofe y la S. No, no lo he intentado así. Inténtelo así. O intente, también puede ser, what is it? Aunque yo creería que sí es what's this. Y lo puede. Y si no, me avisa. Para ver cuál es el problema ahí. Déjeme ver. De acuerdo, quiero gracias. Quiero ver. Pruebe contractado, así como le digo, con it. Y asegúrese que sea el apóstrofe y que no tenga ni un espacio de más para que no se lo cuente como malo. ¿Ok? Ok. Ok. You're welcome. Bye. Si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá porque yo sé que hay que ir a dormir. y por favor, si no han hecho el midterm, traten de completarlo, porque eso sí debe estar hecho ya esta semana para que ya no esté eso acumulado y podamos proseguir. Okay? Okay. So, good night. Good night. See you on Monday. Good night. Night, teacher. Bye. Bye. Bye.